Hola amigos, soy Roxángel y formo parte de Luz en Movimiento de Unidad y como parte de mi tarea de vida me corresponde darles ahora semanalmente un mensaje por medio de las cartas de ángeles. La primera carta que nos salió es Merlina. Dice: estás confundido e indeciso porque no tienes suficiente información. Busca el consejo de un experto antes de tomar una decisión. Con los movimientos de la Tierra también vinieron movimientos internos que muchos de nosotros no supimos cómo sacar todo eso. Nos llegaron como el cómo voy a hacer, qué voy a hacer, si en verdad he hecho todo lo que he querido. Como que se empezaron a cuestionar mucho de lo que estaban seguros y ahora no lo están tanto. No se trata de tenerle miedo, simplemente empezar a hacer lo que ya cada uno nos corresponde como misión de vida. Muchos ya se les ha dicho que tienen que empezar a ayudar gente, que ya se pongan en servicio de luz, pero pues la verdad lo han postergado y lo han postergado, y la verdad ya no es tiempo de postergar, ya es momento de hacer. La segunda carta es Atenea. Dice: no corres ningún riesgo, no corres ningún peligro por ser poderoso. Sabes cómo ser poderoso de manera cariñosa que beneficia a los demás y a ti mismo. Lo que nos quiere decir esta carta que muchas veces le tenemos miedo a nuestro propio poder. Nosotros somos los creadores de nuestra vida. Y en lugar de ayudarnos, muchas veces lo que hacemos es manifestar algo malo en nuestra vida, pero simplemente solamente hay que verlo como el para qué lo estoy viviendo. El para qué simplemente es porque lo que tenemos que hacer, cuál es el siguiente paso. Porque muchas veces decimos que queremos cambiar, pero pues a la hora y la hora seguimos con nuestra misma forma de ser. Se trata de hacer cambios en nuestra personalidad, dejar a un lado como es que yo soy de esta manera y no puedo ser de esta otra manera. Lo que nos corresponde es dar un paso hacia adelante, hacia un cambio, soltar viejas creencias, soltar muchos prejuicios, dejar de juzgar a la gente, dejar de criticar, simplemente ir más adelante, fluir, pero fluir en el amor, cosa que normalmente no hacemos. Lo que hacemos simplemente es ir por la vida y no le damos importancia a lo que el otro siente, o más bien nos dejamos influenciar demasiado por las otras personas. Siempre hay que guardar un equilibrio entre lo que es ayudar a las personas y nosotros salirnos de nuestro centro, porque antes que nada siempre hay que buscar estar siempre nosotros en nuestro centro para poder empezar a ayudar a más personas. De otra forma no podemos ayudar a las personas. Si no estamos bien nosotros mismos, no podemos ayudar a más gente. Lo principal es siempre estar en nuestro centro y de ahí podemos ayudar a más personas. La segunda carta es Rayé. Dice: en este momento, yoga y ejercicios son esenciales para tu bienestar, paz mental y crecimiento espiritual. Ahorita lo que se está marcando mucho es más acercarnos a ese crecimiento espiritual. Hemos vivido mucho en la materialidad, lo que hay que hacer en el trabajo, que tengo que hacer con mi familia. Lo que hay que hacer es marcar un equilibrio. Es como estar en el mundo, pero sin dejar a un lado lo que es la espiritualidad. Ese equilibrio solamente lo encontramos cuando vamos hacia adentro y buscamos qué es aquello en lo que debemos trabajar. Algunos simplemente hay que soltar ese control que tenemos a decir: ay, las cosas tienen que ser a nuestra manera porque esa es la única forma correcta en que se van a hacer las cosas. Es soltar ese control, y cuando se sueltas ese control, lo único a lo que llegas es que llegas a un final inesperado, pero que al final es lo más alto posible. Ese final simplemente hay que dejarnos guiar, fluir, sin importar a veces que pasen cosas malas. Siempre al final llega algo muy lindo, inesperado, que muchas veces si yo hubiera querido hacer las cosas a mi manera, pues no hubiera sucedido.
pero también hay que dejarse guiar por los ángeles, pedir su ayuda, contactar con ellos es muy fácil, simplemente hay que estar con ellos en la noche o en la mañana, en algún momento que tengas libre y simplemente preguntarles qué es en lo que ellos quieren que tú ayudes, qué es en lo que puedes cambiar, cuál es tu siguiente paso. Simplemente velos como un amigo con el que puedes hablar. No son personas a las que te van a juzgar ni van a decirte esto es bueno, esto es malo. Simplemente velos como una persona amorosa, libres de juicios. Simplemente ellos te aman y necesitan que tú les pidas ayuda para que ellos puedan intervenir. De otra forma, ellos no pueden intervenir en ayudarte. Entonces, pues simplemente abre tu corazón y de corazón pídeles. Es como un amigo, o sea, no hay tanta complicación en comunicarse con los ángeles. Simplemente es abrirles tu corazón y hablar con ellos y decirles, soltarles todos tus problemas. Que te ayuden con el trabajo, que te ayuden con tu familia, que te ayuden pues con el siguiente paso, a soltar los miedos, a soltar viejas creencias, a soltar el apego hacia algo material, el apego hacia una persona, hacia una pareja, hacia un ser fallecido. Ellos te pueden ayudar en lo que tú quieras, hasta en un lugar de estacionamiento. Ellos lo único que están aquí es para ayudarte y pues nunca les pedimos normalmente ayuda. Entonces simplemente ábrete a pedir ayuda y verás cómo ellos se manifiestan de maneras muy amorosas. Bueno, pues me despido y nos vemos la próxima semana con el siguiente mensaje. Los quiero y nos estamos viendo. Besos, bye.